¿Qué tal, chicos y Herier? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en esta ocasión en Dust and Neon. Es un roguelike de acción, ¿vale? De doble joystick. Yo voy a jugarlo con teclado de ratón. De un cowboy que tiene que enfrentarse a un ejército de máquinas, ¿vale? Tiene buena pinta. Sale dentro de muy poquito, el 16 de febrero, ¿vale? No sé qué día subiré esto, porque estoy grabando un montón de vídeos del Steam Next Fest antes de que acabe, ¿vale? Estamos a día... ahora mismo estoy a día 9 y el Steam Next Fest acaba el 13, ¿vale? Hoy he grabado ya 13 demos. 13, ¿vale? Para tener contenido para toda esta semana y por si acaso quitan las demos y tal, las tengo ya grabadas. Así que, bueno, dentro de muy poquito tendréis este juego. Si os gusta, pilladlo. Y si os gusta, dadle un like también a este vídeo, coño, que no cuesta nada. Entra siempre en las casas, nunca se sabe lo que hay dentro. Vale, a ver. Campamento pequeño, despeja la zona. ¿Vale? En Dust and Neon Reflects. Vale, esto está en inglés. Los reflejos y la estrategia son igual de importantes. Necesitas cubrirte, ¿vale? Mientras apuntas para sobrevivir en este wasteland futurista. Vale, tienes lo que hay que tener. Vamos allá. Ok, a ver. Apuntar. Uff, me gusta apuntar de esa forma, me mola. Vale, ¿esto qué es? Acércate para que pueda hablarte. Munición completa. Esto es el tutorial, sin más, ¿no? Vale, aquí me pongo cubierto. Apunta con el arma para dejar de cubrirte, vale. Dispara. La recarga de la derecha, qué guapo, ¿no? La animación de recarga mola, que flipas. Coge más balas, ok. Podemos sprintar también. Está muy guapo esto, Vamos con lo último. Puedo disparar desde la cintura también. Ok. Pulsa para rodar, escapar del fuego enemigo. Ok. Hay que esperar que se recargue. Okay. Activa para continuar. Me está gustando lo que estoy viendo, Me está gustando mucho. Salud, vida. Enemigos más adelante. Vale, desde la cintura creo que haces más daño. Pero sin embargo tienes menos precisión, ¿verdad? Sería lo lógico, vamos. Vale, dinerito, cosas. Esto es un cofre. Has encontrado el plano Delta. Vuelve a la base y utilízalo para activar el Clone Express. ¿Qué cojones es eso? Me está gustando lo que estoy viendo, Me está gustando mucho, chicos. Mucho. Y llevamos apenas 3 minutos. ¿Lo de rango 10 qué significará? Vamos allá. Llega la salida, vale. Supongo que será por aquí, ¿no? Ahí va. Cofrecito. Épico. Daño, dispara hacia adelante. Mantén pulsado para desguazarlo. No, dámelo. Vale, ¿cómo cambio de arma? Aquí. A ver la recarga de esto. Qué guapa la animación del arma de la recarga, Vale, podemos lootear todo lo que encontremos también. A ver, aquí. Aquí también, ¿no? 20 más. Hay enemigos dentro. Espérate. Voy a entrar apuntando por si acaso. Míralo, está ahí, ¿Va a venir por acá? Sí. Uf, como le he pillado, ¿eh? Uf, me temo que lo de la recarga. A ver una cosa. Había una opción. Bueno, luego lo veré. Hay una opción de autorrecarga, ¿vale? Luego la pruebo. Porque aquí tienes que recargar cada bala, ¿ves? R. Yo creo que con la autorrecarga se recargará todo automáticamente. Evidentemente, ¿no? Munición completa. ¡Coño! Lo que fallo, No me han dado. Vale. Uf. Que vinieran hacia por mí, no me lo esperaba. Y no me han dado, O ellos son muy malos o yo soy muy bueno. Salud completa, dinerito. Buah, chaval. Gente, ¿estamos ante el roguelike del año? Vale, pero la escopeta, ¿no? Las cajas verdes son todas munición, ¿verdad? Por lo que veo.
comparar. Daño, tiene más daño, tiene menos crítico, la puntería es igual, manejo, está mucho mejor, ¿no? Y esta entonces la desguazo. Bien, perfecto. Me flipa que, puedas entrar en tantos sitios, ¿eh? Eso me mola. Otro cofrecito. Frontal de cubo. Joder, es mejor que la mía, ¿no? Menos manejo. Pues estaría. Y esta, desguazar. No sé por qué tengo 2000 pavos, tío. ¿De dónde saco yo 2000 pavos? Vale. Vamos a probar la escopeta, ¿no? ¡Dios! ¡Corre! ¡Siguiente! ¡Mamá! Vale. O ellos son muy malos, o yo soy muy bueno. Vale, perfecto. Bueno, hay un montón de munición, ¿eh? Nunca te va a faltar, parece. Dinerito, no sé cuánto. Vale, que hay algo. Vale. Por ahí no puedo ir, perfecto. ¿Aquí? ¿No puedo entrar aquí? No. Ah, ya está. Esto sigue siendo un tutorial. Buen trabajo abriendo la puerta. Nada. Ejecución de quema. Vamos a llevárnosla, ¿no? Y esta la desguazaremos. Tiene un cargador mayor esta, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? Misión sóntica. Hay enemigos. Vale, ok. Esto es como un checkpoint, ¿no? O algo así. Caja cerrada, desbloquear por 10. ¿Valdrá la pena? Pero 10, ¿qué es eso? Machacador inclemente. Menos 30. Tiene menos puntuación, o sea que es mala, ¿no? Bueno, tiene más puntería y tal, pero da igual. ¡Matadlo! ¡Vaya hostia, ¿no? ¿Cómo se la lío, tú? Escúchame, que me hago no-hit de esto, ¿eh? Teletransporta a punto de control. ¿Ya me pasé el mapa? ¿Qué es esto? Ah, vida. No, no me habían dado todavía. Revolver de acero quíntuple. Ni de coña, ¿no? Es mucho peor que el mío. ¿Y esta caja? Danza de lanza, legendaria. Es verdad que tengo un rifle francotirador, no lo he probado todavía. ¿Dónde tengo mis armas? A ver. Ah, mira, aquí está. Claro, esto apunta que flipas, ¿no? Hay que probarlo, ¿eh? Dios, lo que pega, ¿no? Lo que pega esta arma, tú. Sí, muy poquitas balas. No puedes spamearlo, ¿no? No sé si esto es un mapa de prueba, en plan, perdón, de tutorial. O estamos ya en una partida, ¿sabes? ¿Más peña? ¿Muerto? ¿Muerto? Wow,
me han vuelto a dar. Recarga, vale. Perfecto. Lo de la plataforma de control esa, no sé, tío. No, de WhatsApp. Hay más cofres y más cositas. Cofre de dinero, cofre de munición. Perfecto. Me dejo algo por aquí, creo, ¿eh? Vale. En el cementerio me está dejando algo, ¿eh? ¡Coño! ¡Cabrón! ¿Qué hacías aquí? Ah, mira, solo había cosita. Había un cofre a la derecha, ya lo he visto. ¿Qué es esto? Némesis de racimo. Bastante malo, ¿no? Otro cofre aquí. Plaga de infierno. Malísimo también. Me curo. Vale. No sé si lo que tengo arriba de la vida es un escudo o qué es, ¿sabes? Penetrador vulgar. Joder. Vale, nombrecito. Ey, ¿se puede seguir por aquí? ¿Hay diferentes caminos o...? Ah, la otra arma mala, tío. Joder, está todo lleno de armas pochas. Otro más. A ver. Hostia puta, qué liada. Vale, me la han liado. ¿Qué es esto? Ah, dinerito. Me lo estaba dejando. Pues mira, aprovechamos y vamos por aquí, pasando del cementerio. ¿Entré aquí? Me suena a mí que sí. Dinerito. ¡Ay! Hostias. Salir. Buen trabajo. Coño, cuánta peña. Vale, disparar desde la cadera también es guay. Guay, también está guay. Me han reventado, Aquí no puedo. Mantén pulsado para desbloquear por 30, dale. Mamá. Pocha, ¿no? Uf, menos 45 de daño, no lo quiero. Todo lo demás es bueno, pero... Legendario, ¿no? Aliento de dolor. Tiene más puntuación porque tiene más crítico, más puntería, más manejo y más capacidad. Pero claro, el daño es infinitamente menor. A veces lanza balas. Nah, voy a romperlo, Mamá. Vale. No sé dónde han salido, pero me han sorprendido. Cofre pocho, seguro que es una mierda. Está totalmente. Hace daño, bueno, un poquito ponía. ¿Aquí entramos? Ya está, hemos terminado. Qué guapo, ¿Habrá bosses en este juego? Espero que sí. Espero de todo corazón que sí. Misión cumplida. Enemigos asesinados 37. Disparos realizados 94. Puntería 67%, Núcleo 67. Dinero 400. Recompensa a la misión 150. Guay, coño, no está mal. Hacer recoger esta placa robótica de maravilla. Bien hecho, mi espléndida creación. Es como si te hubieran programado genéticamente para matar cuando se te ordena sin plantearte nada. Que así siga. Nada de preguntas. Vuelve al trabajo. Y ahora, largo. Mejora, a ver. Jefes. Uf, líderes robot prototipo 41. Una cruel combinación de IA, chatarra, jefe derrotado. ¿Cuándo he matado yo a este tío? A ver esto. Mejoras. ¿Qué es esto? El matrizador de armas convierte la frustración en armas gratis. Lo que no sabes es el arma específica que creará, lo cual también puede resultar frustrante. Probabilidad de que las armas sean legendarias.
20% más de dinero en el botín. Las armas son un 15% más baratas. Vuela cabeza 5% más baratos. Requiere plano. Eso está bien, ¿no? Armas legendarias. Mejora disponible, desbloquea escopeta gratis, no sé qué. Vale, un poco lioso, ¿verdad? Vale, supongo que es por aquí, ¿no? A ver esto. Pochetas, ¿no? Las armas estas. ¿Esto qué es? Quedan dos puntos, rango actual 10. Defensivo, combativo. Atrás, información. Vale, comprar habilidad. ¿Qué habilidad? Más 16 balas máximas de revólver. 8% puntería, vale. 15% probabilidad de que crítico en el primer disparo. 2% daño de revólver. Pues puedo comprar esta, ¿no? Y me queda un punto. Más crítico en el primer disparo, está bien, ¿no? Ya está, rango actual 10. Me gustaría ver un jefe, ¿eh? Tengo ganas de ver a un jefe. A un boss. ¿Tengo las armas de antes? Sí, las tengo. Esto es una, tengo las mejores armas del oeste. 324, no sé qué. Ah, pochas. ¿Y esto? Así que, bueno, fabrico un montón de armas nuevas. Ah, esto es un reroll de armas. ¿Y esto? ¿Estas son las misiones? Mata los objetivos. Recompensa cero. Fácil. Pantanos de Bajamar. Tenerife, hay un lugar llamado así. Pelea de jefe 1. Prototipo 41 ha reaparecido y está sediento de venganza. Despeja la zona. Sabotaje. Yo quiero esto, pelea de jefe. A ver, hostia puta. No terminé de ver la zona, perdón. Prototipo 41, localiza al jefe. Esto es lo que yo quiero, ¿eh? Ver voces. Coño. Sal, 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 sal. Uf, marcadita, ¿no? La pistola está muy bien. Es que pega muchísimo la pistola, ¿eh? ¿Para qué llevar otra cosa si la pistola ya es increíble? Vale. Tiene su riesgo apuntar desde la cadera, ¿eh? Falla mucho. Se hizo la calma. No le doy. Vale, worth it. ¿Aquí hay algo? Ah, no. ¿Hace la meter? ¡Toma! Con el rifle. Me encanta, ¿eh? El sistema de combate es súper satisfactorio. Responde bien. Se mueve bien. La mira responde bien. Todo, tío. El gunplay es excelente. ¿Ese es el boss? Hostia puta. No se enteraron de nada, ¿eh? Vale, nada. Joder, todas las armas que me dan son una mierda. Vale, pregunta, ¿por dónde es? ¿Por aquí arriba? ¿Puedo romper esto? No. No sé por dónde es, ¿eh? No veo camino. Ah, por aquí, soy gilipollas, perdón. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? No veo. Vale. Hostia, le he metido un crítico de 400 y pico, ¿eh? No, gracias. ¿Me pueden dar un arma que haga más daño? Yo solo quiero daño, ¿eh? Pero entiendo que esto es un barril explosivo.
Es un barril explosivo, tío. ¿Dónde está el jefe? ¿El cabrón ese? Asoma, 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 asoma. Toma. Ok. ¿Está aquí el boss? Prototipo 41. Tu sangre impregnada de plomo fluye por sus venas. Hay que romperle, vale. A por él. Ah. ¡Recarga! Vale. Joder, es que tengo que estar recargando un montón, ¿eh? ¡Coño! Pues fatal de... Vale. ¿La cara? ¿Qué es eso? ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy a este tío? No entiendo por qué no le doy. ¿Por qué no le doy a ese tío? No entiendo. ¿Está bugueado? Quitarle las bolas esas. Vale. Para. Toma, una más. Bastante guapo, intenso y difícil, ¿eh? La recarga automática es necesaria, chicos. Buah, estás todo el rato con una bala pendiente de recargar y se te casquilla ahí, ¿sabes? Pero por favor, que armas tan malas. Salir. Muy guay, ¿eh? Bastante, bastante guay. El boss con sus mecánicas chulas. Gracias por jugar. Cortita la demo, pero bastante guapa, me gusta mucho lo que he visto. Tenéis el juego el 16 de febrero, o sea, en una semana. Me ha encantado. Si a ti también, Dios. Poco, cálmate. Si a ti también te ha gustado, déjate un like, que no cuesta absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Nos vemos, chicos, chao.